una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hola, Héctor. Bienvenido. ¿Qué tal tu vuelo? Bien. Perdona, pero no tengo el gusto de conocerte. En cambio, yo sé tantas cosas de ti. Soy Rubí, la amiga de Maribel. Ah, Rubí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y Maribel dónde está? ¿No pudo venir? Ay, claro que sí, está aquí en el aeropuerto. Pero tranquilo, ya la vas a ver. Señor, ¿aún no sabe nada de mi niña? Pero cálmate, mujer. Apenas a esta hora debe estar llegando el vuelo. Ay, Dios mío, que todo salga bien. Que ese muchacho la comprenda. ¿Cómo que la comprenda? ¿A qué te refieres? Bueno, usted sabe, señor, el problema de su pierna. Aunque, bueno, sí, en realidad a él le importan sus sentimientos, su forma de ser. Pacha, ¿qué pasa? Es que él no sabe que la niña Maribel tiene que usar un aparato para caminar. ¿Cómo que no lo sé? ¿Por qué no me lo dijiste? Es que yo lo supe. ¿Sí? Pero por favor, me lo hubiera dicho de inmediato, Pacha. Nosotros tenemos que proteger a Maribel. ¿Te imaginas cómo va a reaccionar ese tal Héctor cuando vea a mi hija cojeando y con ese aparato? ¡Yo no puedo permitir que él la desprecie de esa manera! Discúlpame, supongo que sufriste un fuerte desencanto al verme a mí en vez de Maribel. No, para nada. Solo me extrañó. Esperé tanto para verla en persona. Ah, mira, aquí viene mi amigo. Alejandro, te presento a Rubí, la mejor amiga de Maribel. Un placer. Hola. Cristinita, ¿por qué estás lavando tú? Mientras no vea completamente bien a mi mamá, no la voy a dejar trabajar. Tienes toda la razón. ¿Pero por qué no le dices a Rubí que te ayude? No está. ¿Otra vez salió con su amiga Maribel? Sí. Pues ya hemos visto que tiene dinero. Digo, por el carro con chofer y los regalitos. ¿Pero tú la conoces a ella? No. Pues qué raro, ¿no? Que siendo amiga nunca haya venido a tu casa. Famosísima Maribel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Héctor me hablaba de ti todo el tiempo, hasta dormido. Ya sabes que Alejandro y yo compartíamos departamento en Nueva York.
Bueno, yo creo que mejor nos dejamos solos. No, por supuesto. ¿Por qué no le dijiste? Porque eso te corresponde a ti. Sé buena con mi amiga, ¿eh? Sí, claro, como no, si la adoro. Siéntate, mi amor. Con permiso. Okay. Siéntate. ¿Qué tienes? Te lastimas tu pie. Le pregunté a Saúl que si íbamos a ir al cine, pero me dijo que no podía. Pues estoy muy lanzada. Yo no creo que le guste una chava así como tú. Bueno, déjame hacer mi lucha. ¿Por qué no? ¿Por qué no me acompañas mejor tú al cine? Ay, pues no puedo. Voy a salir con un galán. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Cuéntame, cuéntame. No, pues no te pienso decir hasta que no se me haga. Ay, dices que Rubia es una sangrona que no quiere que nadie sepa sus cosas y tú estás peor. Por cierto, que hoy iba a acompañar a Maribel al aeropuerto. ¿Es en serio que la minusválida tiene novia? A mí se me hace que es puro cuento. Pues a mí Maribel no me parece una mentirosa. Además es muy linda, es muy buena gente. Ojalá que le vaya muy bien con su galán. Ay, pues aunque fuera cierto, ¿cuánto crees que va a durar con ella cuando vea su limitación? Maribel, ¿qué te pasó? Héctor, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Escuché que querían rentar un coche, ¿no? Vamos. Sigamos. Maribel, ¿qué es lo que tienes? Entonces, Maribel... Sí, por eso te saqué de la cafetería. Perdóname, pero ¿estarás de acuerdo conmigo que lo que van a hablar es muy delicado? No, por supuesto, pero... ¿Tú crees que después de lo que descubrió termine con ella? Perdóname, Héctor. Perdóname, por favor. Ya sé que hice mal, pero es que para mí es tan difícil hablar de esto. Al principio pensé que no tenía caso, porque jamás creí que nuestra relación fuera a prosperar. Después, tuve miedo de que tú me rechazaras. Se supone que nos teníamos confianza. Y algo que nos gustaba de esta relación era eso. Que por escrito nos podíamos decir con más facilidad todo. Pues sí. Pero tú no sabes lo angustiante que era cada vez que pensaba en contarte sobre mi pierna. No quería que sintieras lástima por mí ni que cambiaras tu manera de tratarme. O peor aún, quisiera saber más de mí. ¿No pensaste que tenía derecho a saberlo? Sí, sí, pero no tuve el valor, lo fui dejando y... Entiéndeme, Héctor. Quise prolongar lo más posible que fuera el tenerte, el sentir tu cariño. No quería romper la ilusión de lo nuestro al decirte que tengo que usar de por vida este aparato. Muchas gracias. ¿Me permite un momento, por favor? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regresamos con ellos o seguimos platicando? Me estabas contando que eres médico, ¿no? Sí, soy ortopedista. Acabo de terminar mi especialidad en Nueva York. ¿Y vienes de vacaciones? No. Vengo a quedar. Lo que son las cosas. Yo que pensé que iba a desaparecer para dejar solo a Héctor con su novia y... Qué suerte para mí que llegaras con Marita. Sigo preocupada por ella. No. Todo va a estar bien. Tú confía en mí. Apenas te conozco. Eso se arregla fácilmente. Espero que me des la oportunidad. Vamos a ver. ¿Aquí tienes? Héctor, hice mal en no contarte y ahora estoy haciendo peor todavía en querer que me entiendas así de buenas a primeras y que me aceptes como soy. Si me vas a dejar, no entiendo. ¿Qué te parece si en caso de que Héctor ya no quiera verla, nosotros tratamos de ayudarlos? Pues me parece que no debemos meternos en lo que ellos decidan. Sí, Alejandro, pero
Tienes razón. Los asuntos de ellos son solo de ellos y nosotros debemos verlos como algo independiente. Maribel. Maribel, mírame. Mírame. Estoy aquí, a tu lado. Y así voy a seguir mientras tú quieras. Me enamoré de ti por tu forma de ser, por tu interior. Y no voy a dejarte. De nadie, mujer de todos, mujer que mata. Maribel, nos vemos. Que estén bien. Suerte. Oye, mamá, ¿tú conoces a Maribel? Nunca ha venido. Pero tu hermana habla tanto de ella que ya hasta creo que la conozco. ¿Por qué me lo preguntas? Como últimamente Rubí sale mucho con ella, además le ha regalado cosas muy caras. Sí, yo entiendo tu preocupación. A mí tampoco me gusta que tu hermana conviva tanto con esa muchacha, porque por lo visto vive muy diferente a nosotros. No quiero que Rubí se acostumbre a comodidades, a lujos que no le corresponden. Sí, eso es cierto. Rubí siempre le ha dado mucha importancia a las apariencias, a vestir bien, a ir a una escuela de paga. A mí me preocupa que no esté conforme con lo que tiene, que se deje deslumbrar. Se deje realmente de lo que es importante en la vida. Sí. Alguien con dinero podría deslumbrar a Rubí. Madre, ya hacen aquí todas las petacas. Si su padrino me hubiera dicho que llegaba hoy, le hubiera comprado algo de beber y de comer. No te preocupes, Hernán. ¿Podrías conseguir a alguien que haga la limpieza? Madre, de eso me cargo yo. Mire, hago mandados. Plomería, sirvo de mesero y hasta pinto casas a domicilio. Está bien, Hernán. Aquí les dejo el otro juego de llaves. Gracias. Con permiso. Propio. No, ni bien, ¿qué? Héctor, ¿qué tal el encuentro? Alejandro, ¿tú crees que lo de Maribel se pueda operar? ¿Pero qué te importaría si no? Me importa a ella. Le afecta mucho lo que tiene y me gustaría ayudarla. Bueno, pues habría que estudiar su caso. ¿Por qué está así? No sé, no me atreví a preguntarle. Héctor, dime una cosa y sé honesto. ¿Esto podría afectar tu relación con Maribel? Por supuesto que no. Lo que me sacó de onda no fue su problema físico, sino que me lo ocultara. Qué afortunada eres, Maribel. Porque no cualquiera acepta tan fácil que su pareja tenga un problema como el tuyo. Sí, soy muy afortunada. Solo me arrepiento de no haberte hecho caso y contárselo antes. Me hubiera ahorrado esa angustia tan horrible. Perdóname por no decírselo yo como quedamos, pero pensé que tenías que afrontarlo. Que es algo que tienes que aprender a manejar. Y también si te iba a rechazar, era mejor que te hubieras decepcionado de él por ti misma, ¿no? Ay, mi niña, me tienes con el alma en un hilo. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Nana, Héctor es el hombre más tierno y comprensivo del mundo. Ay. Estoy muy feliz. Ahora entiendo mejor por qué Maribel es tan sensible, tan considerada. Es un ser humano maravilloso. Yo la quiero así como es. Me da tanto gusto verte feliz.
Y como médico te puedo decir que la mayoría de las personas con discapacidad pueden hacer su vida normal, ¿eh? Pueden trabajar, hacer ejercicio, socializar. Yo creo que eso tiene más mérito. Me hace querer más a Maribel. Oye, ¿y qué tal su amiga Ruby? No me digas que no te gustó, porque un mujerón así hace que te olvidas de todo. Hasta de la otra. ¿De la otra? ¿Qué otra? La medicina. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, es muy guapa. Oye, no vayas a manchar el molde con tu baba, ¿eh? Yo sabía que todo iba a salir de maravilla. Te dije que el amor, cuando es verdadero, lo puede todo. Yo, hasta que no conozca bien a ese muchacho y sus intenciones, no me quedo tranquilo, princesa. Pero si ya te conté lo bien que me fue en el aeropuerto. Y no sabes cómo me apoyó Ruby. Si ella no va conmigo, capaz que me hubiera regresado sin enfrentar a Héctor. Ay, claro que no, Maribel. Tú eres muy valiente. Ruby, te has convertido en alguien muy especial para ella. Y por lo mismo he decidido ayudarte. ¿Ayudarme a mí? No entiendo a qué se refiere. ¿No se lo has dicho? Mi papá va a pagar tu colegiatura. Ay, no, como que yo no puedo aceptarlo. Mi hija me lo pidió. Y a ella no puedo negarle nada. Ay, señor, yo no sé si algún día se lo pueda pagar. No es necesario, Ruby. Además, yo pienso que hay que apoyar a quienes quieren progresar. ¿De veras? Por favor, no digas que no. Yo quiero que sigamos estudiando juntas. Para mí, eres como mi hermana. ¡Ay, Maribel! Gracias. Ay, pues va a ser muy difícil que te la ligues si se va de la universidad. No es solo eso lo que me preocupa. También me preocupa que Ruby no termine la carrera. Pues sí, pero no hay nada que puedas hacer. Ya lo sé. Yo daría cualquier cosa por ayudar a Ruby. En estos momentos es cuando me duele no tener dinero. Órale, ¿ya viste quiénes están entrando ahí? Mira qué calladito se lo tenían, ¿eh? No te conocí estos gustos, Maribel. Como que no es tu estilo. Ni sé por qué me lo compré. ¿Se me ve bien o se me ve mal? Mal no. Te estás arreglando para Alejandro. ¿Te gustó, verdad? Pues es muy guapo. Te conozco. Bueno, pero casi no sé nada de él. Solo me contó que estudió ortopedia en Nueva York y que compartía departamento con Héctor. Sí, en una de las mejores zonas de Manhattan. O sea que también es gente de dinero. Supongo que sí. Me lo regaló Héctor. Rubí, Sí, que te lo regaló Héctor. Está precioso, ¿no? Pues está mono, pero él te pudo haber dado una joya mucho mejor. Para mí es el mejor regalo por el significado que tiene. Héctor, lo que me entregó con esto es su corazón. Señorita, ya llegó el joven Héctor. ¿Solo? No, con otro joven. Con permiso. Adelanto. Ay, no lo disimula, Ruby. Para mí que Alejandro no solo te gustó, te encantó. Bueno, si pregunté fue porque no me gustaría hacerles mal tercio. Ay, sí, cómo no. Me siento como un niño chiquito. Yo igual. Buenas noches. Jess, qué gusto volver a verte. Igualmente, Héctor. Tu novia baja enseguida. Estaba terminando de ponerse guapa para ti. Maribel, qué guapa. Maribel, buenas noches. Hola. ¿Les importa si lo dejamos un momento solos? No, para nada. Ruby y yo entendemos perfectamente a un par de enamorados. ¿Verdad, Ruby? Sí, claro. Con permiso. Es propio. Nosotros estamos solos, tú y yo. ¿Te molesta? No, al contrario, me encanta. Veo que eres muy directo. ¿Y eso te molesta? No. ¿Y a tu novio le molestaría? No sé, porque no tengo novio. Todavía no encuentro al hombre que quiero para mí.
mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.